con lema «En tiempos difíciles, compartamos más». En el contexto de la emergencia sanitaria que estamos viviendo, esta colecta se nos presenta como una oportunidad para realizar juntos un gesto de amor y de fe, un gesto profético en la prolongada pandemia que vivimos. Nos ponemos de pie. Qué lindo llegar cantando tu casa, Padre Dios, y hermanados en el canto, comenzar nuestra oración, darte gracias y alabanza, pedirte ayuda y perdón. Qué lindo llegar cantando a tu casa, Padre Dios, qué lindo es traer la vida en nuestra celebración, contarle a nuestros hermanos y que se vuelva oración. Desde el cielo a tu hijo amado.
Oremos. Dios nuestro, fuerza a los que esperan en ti. Escucha con bondad nuestras súplicas, ya que sin tu ayuda nada puede la fragilidad humana, y concédenos la gracia de cumplir tus mandamientos para agradarte en todas nuestras acciones y deseos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en el Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dios se fija en el pequeño para enaltecerlo. Lectura del profeta Ezequiel. Así habla el Señor: yo tomaré la copa de un gran cedro, cortaré un brote de las más altas de sus ramas, y lo plantaré en una montaña muy elevada. Lo plantaré en la montaña más alta de Israel. Él echará ramas y producirá frutos, y se convertirá en un magnífico cedro. Pájaros de todas clases anidarán en él, habitarán a la sombra de sus ramas, y todos los árboles del campo sabrán que yo, el Señor, humillo al árbol elevado y exalto al árbol humillado. Hago sacar al árbol verde y reverdecer al árbol seco. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: es bueno darte gracias, Señor. Es bueno darte gracias, Señor. Es bueno dar gracias al Señor y cantar, Dios Altísimo, a tu nombre. Proclamar tu amor de madrugada y tu fidelidad en las vigilias de la noche. Es bueno darte gracias, Señor. El justo florecerá como la palmera, crecerá como los cedros del Líbano. Trasplantado en la casa del Señor, florecerá en los atrios de nuestro Dios. Es bueno darte gracias, Señor. En la vejez seguirá dando frutos, se mantendrá fresco y frondoso, para reclamar qué justo es el Señor. Mi roca, en quien no existe la maldad. Es bueno darte gracias, Señor. Vivamos buscando la manera de agradar al Señor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, nosotros nos sentimos plenamente seguros, sabiendo que habitar en este cuerpo es vivir en el exilio, lejos del Señor, porque nosotros caminamos en la fe y todavía no vemos claramente. Si nos sentimos plenamente seguros, y por eso preferimos dejar este cuerpo para estar junto al Señor. En definitiva, sea que vivamos en este cuerpo o fuera de él, nuestro único deseo es agradarle, porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba, de acuerdo con sus obras, buenas o malas, lo que mereció durante su vida mortal. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El reino de Dios comienza sencillamente y crece silenciosamente. Nos ponemos de pie. Aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús decía a sus discípulos: el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra. Sea que duerma o se levante, de noche y de día, la semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce un tallo, luego una espiga, y al fin grano abundante en la espiga. Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También decía: ¿con qué podríamos comparar al reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Se parece a un grano de mostaza. Cuando se la siembra, es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero una vez sembrada, crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas, y extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cubijan a su sombra. Y con muchas parábolas, como esta, les anunciaba la palabra, en la medida que ellos podían comprender. No les hablaba sino en parábolas, pero a sus propios discípulos, en privado, les explicaba todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Uno de los misterios podemos encontrar en nuestra vida, un tanto cotidiano, para algunas personas más, para algunos menos, es el misterio de la semilla. Cuando uno tiene en su mano una semilla, tiene en su mano un potencial de vida muy grande. Si esa semilla que yo tengo en la mano, de tomate, de algarrobo, de lo que sea, yo la guardo en un frasco, en un cajón, sigue siendo semilla. Pero si me animo sembrarla en la tierra, voy cuidando, esa pequeña semilla se puede transformar en un árbol, en una planta, en un arbusto, cientos de veces más grande de su tamaño original, e incluso dar un montón de frutos y a su vez producir un montón de semillas más. Fascinante, que no deja de cuestionarnos. ¿Quién ha sembrado en un campo o en su casa algo? Es increíble eso, poner la semilla en la tierra, pasan unos días, parece que no pasa nada, pero en un momento aparece un brote, ese brote poquito a poquito se va haciendo más grande. Y de acuerdo a lo que habíamos sembrado, va tomando más tamaño, más extensión, hacia arriba, hacia los costados, da fruto. Es un misterio muy interesante. Y como dice el Evangelio, sea que uno esté despierto, que uno esté dormido, de noche, de día, esa semilla sigue creciendo, sigue dando vida, sigue dando fruto. Hace unos años leía una noticia, decía que habían encontrado unas semillas de trigo, creo que era, en una de las pirámides de Egipto, que la habían analizado y la semilla todavía tenía el potencial de ser sembrada. Y alguna persona decía: qué triste esa semilla,
cientos de años y nunca dio fruto. Nunca dio vida. Esta es la imagen que usa Jesús para explicar cómo es el reino de Dios. Esta imagen que es tan cotidiana para nosotros, si nos detenemos un instante a mirar, pensar que todos los árboles que encontramos en la plaza en un momento fueron semillas, pensar que el limonero que tenemos en casa todo fue semilla en un momento. Es la imagen que usa Jesús para decir cómo es la dinámica del reino de los cielos. El reino crece desde lo pequeño, desde lo inesperado. Es un misterio. Si se siembra en el corazón de una persona, de una comunidad, y se va acompañando ese crecimiento, este reino, que es tan pequeño, tiene una dinámica muy grande. Y así, misteriosamente, sin saber cómo, crece. Esta es la imagen que nos ofrece Jesús. Una imagen muy sencilla, porque es la de un hombre que siembra la semilla, pero al mismo tiempo muy profunda. Si yo permito que Jesús siembre el reino en mi corazón, los frutos pueden ser inmensos. Si me permito que Jesús siembre su palabra, sus enseñanzas, nuestro corazón, eso pequeño, pudo haber comenzado con una estampita que alguien me regaló, mi abuela que me enseñó a ser la señora de la cruz, puede crecer y dar muchísimos frutos. Por eso, dos cositas para nuestra vida cristiana. Una, dejemos que Jesús siembre el reino en nuestro corazón. Permitámoselo. No lo echemos. Dejemos que ponga la semilla en el corazón nuestro. Corazón nuestro, de nuestra familia, de nuestra comunidad. Y segundo, no tengamos miedo de sembrar el reino de Dios. Con una palabra, con un gesto, con una oración. Porque el reino tiene su dinámica propia. Nosotros tenemos que poner la semilla. Del resto, se ocupa Dios. Que así sea. Renovemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Con un corazón confiado le presentamos al Señor nuestras intenciones.
A cada intención respondemos, escúchanos, Señor. Por la Iglesia Universal y sus ministros, para que siembren en todo lugar un mensaje de fe y esperanza, oremos. Escúchanos. Por la comunidad de Ramada Paso, que celebra su fiesta patronal, oremos. Por nuestra patria, que trabajemos unidos para promover el compromiso con los hermanos más pobres y excluidos, en especial aquellos que más sufren las consecuencias de la pandemia, oremos. Escúchanos. Por los aquí reunidos, que crezcamos en el conocimiento de tu palabra, oremos. Por los difuntos, nuestros seres queridos, los que han fallecido a causa del COVID y por quienes descansan en el cinerario de esta basílica, para que puedan contemplar tu bondad, tu luz y tu salvación, oremos. Todas estas intenciones y las que tenemos en lo más profundo de nuestro corazón, te las presentamos a ti, Padre, por Jesucristo, nuestro Señor. En tiempos difíciles, compartamos más. Realizamos nuestro aporte solidario por medio de la colecta. Ofrecemos al Señor nuestro corazón para que siga sembrando la semilla de la palabra junto a las especies eucarísticas del pan y del vino. Santo es el Señor, hosana en el cielo, hosana en la tierra.
de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, celebrar ahora en memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuanto participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Recuerda, Señor, tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que Cristo venció la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Andrés, su auxiliar José Adolfo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate de mí de tus hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposa José, los apóstoles, San Luis Oriona, y cuantos vivirán tu amistad tras los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con un corazón confiado, digamos juntos la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y consuela la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, a mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo. Dichos son los invitados a la cena del Señor.
Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Jesús es la semilla que se hace pan de vida, que nos fortalece para ser testigos de su presencia en el mundo. Para comulgar, nos acercamos al altar formando una hilera, donde se encuentra el sacerdote o ministro, manteniendo el distanciamiento social. Recibiremos la comunión únicamente en la mano, debiendo comulgar frente al sacerdote o ministro. Las personas que no van a recibir la comunión sacramental pueden sentarse. Oremos. Te pedimos, Padre, que así como la comunión que hemos recibido es signo de la unión de los creyentes en ti, también se realice la unidad en tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El próximo miércoles 16 de junio es la fiesta mensual en honor a Nuestra Señora de Itatí. La celebración central será a las 15:30 horas, rezo del Santo Rosario y luego la misa. Se informa que con el fin de colaborar con el sostenimiento de la Casa de la Virgen, se encuentra disponible el bono contribución de la Basílica. El mismo tiene importantes premios y los números se pueden adquirir en la Secretaría Parroquial. Tu ayuda es importante y la Basílica te necesita. Se informa a los peregrinos que a las 12 se puede subir a la terraza de la Basílica. El número para el acceso pueden adquirirlo en la Secretaría Parroquial. Los invito a que miremos a nuestra Madre y juntos digamos: Tiernísima Madre de Dios y de Dios y los hombres, que bajo la advocación de la pura y limpia concepción de Nuestra Señora de Itatí, miraste con ojos de misericordia por más de 4 siglos a todos los que te han implorado. No deseches ahora las súplicas de este tu Hijo, que humildemente recurre a ti.
atiende mis necesidades, que tú mejor que yo las conoces. Y sobre todo, Madre mía, concédeme un gran amor a tu divino Hijo Jesús, un corazón puro, humilde y prudente, paciencia en la vida, fortaleza en las tentaciones y consuelo en la muerte, así sea. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Itatí, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que descienda sobre ustedes la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.